Se lo llevaron desde aquí, hacia Nagua. En Nagua, los moradores de Nagua dieron su testimonio de que ellos lo vieron llegar vivo y que lo entraron a una casa y lo acostaron en el suelo y lo acribillaron. Tú eres familia de la gente que, de la capital. Y ellos me decían, ay hombre, eso fue un sicariato de la policía. Ahí hubo uno que lo dejaron como un guayo de tanto tiro que le dieron y no lo dejaban pararse. Le dieron muchísimo con la culata. Hubo uno que los hincaron y le dieron un culatazo en un ojo y después le dieron un tiro. Una vez, cuando él lo torturaron, que estaban en el proceso de los tres policías que lo torturaron, para que nosotros retiráramos las querellas, mandaron un individuo en una jipeta negra, armado hasta los dientes, y dos en unos motores blancos de los que usa la policía para andar patrullando la calle, amedrentando a mis otros hijos, que si no retiraron la querella en contra de los tres policías, que nos atuviéramos a nuestra consecuencia. Incluso pero eso no fue lo único que ocurrió, dice la madre del Ember. Con los familiares nos estaban mandando a decir que si le podíamos firmar un poder que ellos nos iban a dar por cada policía que está preso, nos iban a dar 100,000 pesos. Y mi esposo, mi hijo y yo dijimos que no, que eso era venderle la vida a mi hijo. Acevedo, cumpliste lo que dijiste. Dijiste que no lo iba a matar y eso, que el conflicto fue entre dos hermanos. Un problema que papi y mami resolvieron. Y dijiste, doña, en contra de su hijo que se lo voy a matar. Luego los niños te denuncian, o los señores, los muchachos, porque ya son más que adolescentes, te denuncian por maltrato y hoy lo estamos velando aquí, antes de los 6 meses. Y aún te ganaremos en tribunales. Felicidades. Que siempre decían que nosotros íbamos a durar 6 meses vivos, decían ellos los que están presos. Los canchanchanes de esos policías es un señor que le dicen Mayor Acevedo, un señor que le dicen Vallejo y un señor que le dicen Grande Grande, que me allanaron 9 veces. El Mayor Acevedo, según los denunciantes, es comandante de la policía en Los Alcarrizos. El Acevedo que hay aquí, que él me lo dijo que me iba a matar a mi hijo y míralo ahí, ahí él está en un ataúd. Él dijo que me lo iba a matar por un problema que él tuvo aquí conmigo. Él tuvo un problema con su hermano aquí y el hermano lo metió preso. Por cuando torturaron al hijo mío, que lo torturaron, que le dieron la golpía. Él me dijo a mí misma, Acevedo me dijo a mí misma, o se va él o me voy yo. Me dijo, a la buena o a la mala, tú lo vas a tener que sacar de aquí o si no te lo voy a matar. Pero las denuncias no terminan ahí. Y nos llevaron de aquí a 34 personas, en pleno velorio, a las 11 de la noche. Y tiraron tiros ahí. Y todos esos niños que están aquí, que aquí hay muchos niños, lo acotaron en el suelo. Y mi hijo se me tuvo el morir. Que mi mamá tuvo que llevar al médico mediante, yo estaba presa. Nosotros nunca en la vida pensamos que íbamos a ser una de la familia abusada. ¿Por quién? Por el Mayor Acevedo. Que él dice que el dueño y el jefe de la policía de Los Alcarrizos es él, que le hacen Los Alcarrizos lo que le da la gana, y lo ha demostrado. Pretende ir de las palabras a los hechos si no se escuchan sus reclamos. Que saque a Acevedo y a su delincuente de Los Alcarrizos, o de Los Alcarrizos, toda la madre entera, vamos a ir al palacio a hacer una huelga, porque ya estamos hartas de tanto abuso y tanta injusticia, de un hombre que esté haciendo en el Alcarrizo lo que le esté haciendo la gana, todo lo que le esté haciendo la gana con los hijos de uno y abusando. Y si tú no te pones por debajo de él, te pone la familia en la condición que tiene a uno hoy, que hasta los hijos se lo matan. Esto tiene que acabarse ya.